Carlos Augusto da Silva Júnior. Bravo, da Silva! Cuidado. Esqueci a música. Esqueci. ¿Quiere música, você? Esqueci a música. Ah, perfecto. ¿Cómo va, você? ¿Todo bom? ¿Todo ótimo? Todo. ¿Cómo se llama usted? Aprende algo nuevo. ¿Cómo es su nombre? Carlinhos. Carlos. ¿Y por qué? ¿Cómo le dicen a usted? Maluco. ¿Es qué es maluco? ¿Está bien, Carlos? ¿Qué es maluco? ¿Qué es maluco? ¿Qué es maluco? ¿Qué maluco? ¿Maluco qué? ¿Loco? ¿Vos qué? ¿Yo soy maluco? Vos sos maluco. Y vos sos maluco también, ¿eh? No te entiendes. Bueno, todo bien. Todo. Perfecto. ¿Vos tenés... ¿Cómo se dice hambre? ¿Vos tenés fome? Tengo. Tengo fome. ¿Y qué comida le gustan a vos? O palote. ¿Qué comida gusta a vos? Comida. ¿Qué comida gusta? Hamburger. Hamburger, qué grande. ¿Enamorada ten? Ten. Opa. ¿Quién? Vení, ayúdame un poco por acá. No, entre que me sacó el micrófono. ¿Cómo se dice? ¿Quién es tu enamorada? Thais. ¿Quién es el 2 de Peñarol? De la selección uruguaya, ¿eh? Washington Thais. Ah. ¿Cómo se dice? ¿Qué comidas le gustan? Macadam. ¿Qué comida? ¿Macadamia? Fideo. Ah, fideo, perfecto. Bueno, maestro, todo bien. ¿Viajó bien el avión? ¿Cómo se dice? No me suelta el micrófono, vení, acércate acá. ¿Vos te gustó de viajar en avión? Gosté. Gosté, perfecto. Habla poco, vos, ¿no? ¿Eh? ¿Vos habla poco? ¿Fala poco, vos? ¿Fala poquinho, vos? ¿Poquinho? ¿Se fala poquinho? ¿Fala poquinho, vos? No. No. ¿Fala mucho? Falo. Perfecto. Ay, me enganchó una. Todo bien. ¿São Paulo, tudo bom? Tudo. ¿San Lorenzo, tudo bom? Tudo. Xuxa, tudo bom? Xuxa, como anda, Xuxa? Xuxa, ¿cómo va Xuxa? El Luciano Zafiri, todo el Brasil. Xuxa, ¿cómo es Xuxa? Hilari. X de Xuxa. ¿Qué dijo? Ex de Xuxa. Ah, Luciano Zafir. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué va a cantar vos? Papo de Jacaré. ¿Cómo conozco? Bueno, Papo de Jacaré. Carlos Augusto da Silva Jr. 4 años está en vos. Ten. Sí. ¿Cómo se dice, hermanos? ¿Hermanos, cómo se dice? ¿Vos está hermanos? No. ¿Solinio? ¿Está resfriado? ¿Está con moquiño? ¿Moquiño? No. ¿Necesita pañuelo? ¿Vos qué? ¿Pañuelo para los mocoroa? ¿Eh? No, perfecto, pensé que venían los mocoroa. Y como decía mi vieja, me decía, manga verde está en la puerta, y yo sabía que estaba ahí, manga verde me lo sacaba. No entiende, ¿eh? No entiende.